Son los inicios de la primera unidad de hospitalización a domicilio de Elche, un servicio que nace en 1990 para atender al paciente en casa con cuidados y atención personalizada, mayor comodidad para él y la familia y un seguimiento integral para evitar recaídas. Nosotros tenemos plantilla para dar los tratamientos 24, o sea, todos los días de la semana, pero siempre son tratamientos cada 12 horas. Eh, patologías, antes era mm, tipo cirugía, había mucha cirugía, pero ahora mismo están los pacientes paliativos, hay los pacientes crónicos. Las UHD pronto se extendieron hasta crear el hospital más grande de la comunidad valenciana que hoy cuenta con 1.500 camas, 26 unidades donde trabajan más de 100 médicos y 200 enfermeras. Se han conseguido, yo creo, ubicar al paciente donde mejor está, que es en su casa, rodeado de su familia, en su entorno donde él realmente es el protagonista y donde yo digo que es él el que manda. Yo creo que hemos conseguido acercarnos y extenderlo. Un servicio que genera modelos de enfermería como la enfermera gestora de casos hospitalaria y comunitaria, piezas claves en la gestión de los cuidados. Coordinamos un poco esas entradas y salidas con la UHD, sobre todo los pacientes más complejos, pacientes domiciliarios que necesitan más atención en el domicilio, y junto con las enfermeras gestoras de casos comunitarias y con los equipos de atención primaria, intentamos prevenir esos momentos de más inestabilidad para poder actuar en el domicilio y evitar ese ingreso en el hospital. Hemos llegado ahora mismo a un punto donde se puede decir que hay muchísima comunicación con la atención primaria. Se hacen los informes de alta en en abucasis, con lo cual cuando el paciente se va de alta, ya es dado de alta por la unidad de hospitalización a domicilio. La enfermera en primaria ya recibe al paciente con muchas, muchos conocimientos de toda la patología que, la enferme, que el paciente ha tenido. La primera UHD celebra sus 25 años de vida y atención al paciente en su entorno con jornadas como estas, 25 años con el hospital en casa en los que estos profesionales, enfermeras y médicos han realizado más de 250.000 visitas.